Hola, bienvenidos a Cerca de Vosotros, un programa en el que os damos a conocer la actualidad de nuestra Iglesia en este mes de octubre, que como sabéis está dedicado al Rosario, y en el que pedimos a la Virgen que nos haga mejores y que nos ayude a acercarnos más a Dios y a los demás, y donde también va a tener especial protagonismo el Domun y los misioneros. Este domingo celebramos la jornada misionera del Domun. El tema de las misiones interesa porque es un compromiso de la Iglesia que quiere evangelizar, es decir, llevar la buena noticia de la salvación ofrecida por Jesucristo a todos. El Papa ha dicho en el mensaje de este año que desinteresarse de los problemas de la humanidad no estaría en sintonía con el comportamiento de Jesús. Hemos de entender que el Evangelio no es el espiritualismo de las almas. La fe cristiana tiene como consecuencia directa la renovación de la vida cultural y social de los pueblos y la abolición de cuanto destruye a las personas. Y en medio de los cambios culturales y de las transformaciones actuales, todos los cristianos hemos de sentir la responsabilidad de llevar al mundo el anuncio del Evangelio. El Evangelio es un bien para el mundo. En él está la doctrina y la vida de Jesús, Salvador del mundo. El día del Domun debería ser para todos una alegría. Debería ser la alegría de querer que haya misioneros y misioneras que vayan por todos los países haciendo el bien. Y un día además para que nosotros sepamos colaborar con nuestros donativos, porque ellos ayudan a tanta gente que no tiene ni siquiera, ya lo sabemos, lo necesario para vivir. El lema de este año es: así os envío yo, recordando el envío de Jesús a los apóstoles. Los misioneros son enviados y todos los cristianos somos enviados a nuestros ambientes para ser testigos de la fe y de Jesucristo. Paz y bien para todos.